En este momento están ingresando, están presentando los postulantes que fueron seleccionados y que salieron aptos en el reconocimiento médico. ¿Te tomaste en serio lo del pelo corto vos, eh? A partir de este momento ustedes ya van dejando una vida totalmente distinta a la que van a empezar a vivir. Tienen que tener bien en claro que a partir de este momento ustedes ya no son dueños de sus acciones. A partir de este momento ustedes van a tener que pedir permiso para todo. Los problemas que pueden pasar el primer día, ¿qué pueden ser? Gente nerviosa, por ejemplo, la que vos, no sé si alcanzaron a filmar, que se desmayó. Quieren encontrar el desmayo. Entonces el primer día es un trabajo más de contención, de que ellos se relajen, que entren en confianza. ¿Qué pasa, oficial? Un desmayo, ¿no? Pero está bien. Está bien la asistencia médica. Ustedes saben que una oportunidad como esta no se la va a presentar todos los días. De 4.000 inscriptos, son 150, 158 que están acá. Ustedes son los privilegiados. Si pensaron que van a entrar acá y van a ser ricos, van a ganar la plata, se equivocaron. El policía es malo. Somos mal pagados. Y tenemos que hacer muchas cosas. Todo por la misma plata. ¿La mayoría de los aspirantes se inscriben por vocación o por necesidad? Hay un porcentaje alto que es por necesidad. Por necesidad. La mayoría es por necesidad, ¿no? La gran mayoría. Tienen que estar atentos a todo lo que se le dice. Ustedes tienen que estar atentos. Porque si no pasan lo que están haciendo sus compañeros acá. Por uno que está distraído, pierden todos. Ustedes a partir de ahora van a formar como la sección C. Lo que haga la D, la A, la B, a ustedes no les interesa. Cuando llegan a formar la sección C, ustedes forman. Y van a formar así, como están formados ahora. El más alto en la punta, el más chico en la cola. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Cada vez que forman o vienen a formar, se les va a pedir que se enumeren. Entonces ahí nosotros nos vamos a dar cuenta de quién falta. Y vamos a preguntar dónde está el compañero que falta en la formación de ustedes. Para la sección E, descanso. ¿Qué hace acá? Venga, el que es la sección B, cala. Tierra. Tierra. Grabar. Tierra. Grabar. ¿Se va a ir? Tierra. Una vez que termina aquella sección que está al lado de ustedes, van a pasar y se van a cambiar con la ropa que se le pidió en el instructivo para cuando se van a presentar hoy. Gorra te faltó, gorra te faltó. ¿No pudieron conseguir? Yo no pude conseguir una gorra negra y una gris. No importa. Toda la ropa que se pongan, sea cual fuere, la van a vestir correctamente. Se van a poner todos los botones de la camisa, de los bolsillos, del pantalón. Se van a acomodar los cuellos. Átese los cordones. Átese los cordones. Ahora van a salir a la plaza de armas, van a formar como estaban hoy para empezar la actividad del día de fecha. Sí, lo que sea, lo que es cuerpo a tierra. Cuando se le diga cuerpo a tierra, se van a tirar boca abajo. Se van a adoptar la posición que recién tenían. Cuerpo a tierra. Rápido. ¿Cómo te reacciona? ¡Quién! ¡Ay, González, que me dio su izquierda! ¡Por pantalla, ya que remar! ¡Espera! ¡Mueve! ¡Lento, San! ¡Lento!
¡Lento, muy lento! ¡Atención! A partir de ahora van a decir, sí, mi oficial ayudante. Tanto él como yo somos oficial ayudante. El señor está en el cielo. El único señor. Acá somos oficiales. ¿Se siente descompuesto? Se me puso blanco la vista. Cuesta, ¿no? Como al principio les está costando bastante. En realidad lo que cuesta no es que ellos interpreten las posiciones básicas, que es lo que se le está dando, el firme descanso, por ejemplo. La mayoría individualmente asimila, digamos, la dinámica del movimiento. Lo que cuesta un poquito es la coordinación. ¡Derecha! ¡Frente! ¡Izquierda! ¡Frente! ¡Izquierda! ¡Frente! ¿Por qué esperás? ¿Están bien formados o no están bien formados? Nadie se mueve. Nadie se mueve. Están en firme, señores. Descanso. Descanso. ¡Descanso! Último que llega, vuelven todos. Estuvimos conversando con los otros oficiales, los otros grupos y... bastante bien. ¿Está conforme con su grupo? Totalmente satisfecho. ¿Y a esta altura usted cree que los muchachos ya lo están queriendo? De la forma, por lo que yo veo, cómo están los otros chicos, cómo están mis chicos, yo creo que me tienen que adorar. ¿Alguien de acá no me quiere a mí? ¿Todos me adoran, me aprecian? ¡Sí! ¿Te lo escuchás? ¡No! ¡Dormido, pero no más! Laula. ¿Qué experiencia fue hoy? Y fue buena, un poco dura, pero bueno, al final. ¿Es tan difícil como parece o más o menos? Sí. Te hago una apuesta, que hoy dormís muy bien. De Diego. Sí, ¿no? Y de chiquito vos decías, la verdad es que quería hacer y decías felicidad. Y no, veía la cereza de Starky Hodge nomás y me emocionaba un poco porque era lindo, ¿no? ¿Y cuál quieres ser, el rubio o el morocho? El morocho.